el oxígeno para poder respirar. Sin el arte, a mí me ahogaría, me moriría, me daría COVID. No pudiera respirar. En realidad yo no sé cuántos años llevo pintando. Mi primera clase de dibujo la di cuando yo tenía 7 años en la escuela. Entonces, cuando nos hicieron creer que salíamos de la facultad y éramos artistas, y en realidad el arte es una cosa que hay que trabajarla todos los días, todas las semanas, todos los años, y así ves pasar décadas. Las parídolas son imágenes que van cambiando. Cada espacio va creando una imagen diferente. Entonces este rostro probablemente será una persona. Y al mismo tiempo comenzará a crear una nueva. Entonces me pareció increíble poder crear el movimiento. La pareidolia es un fenómeno que se produce en algunas personas que ven rostros en manchas. Y la percepción de cada uno de quien ve. Porque para uno puede ver que vea una cosa, puede ver este sonriendo o triste, otro verá un rostro acá. Me gusta que es una pintura que es como dinámica. Características de mi obra es letras, ¿sí? Desde que hace unos 40 años será que pintando una fruta pude descomponerla en planos y esos planos se hacían letras, entonces se me abrió una ventana enorme y entonces escribí siempre. Yo, por ejemplo, hay una agenda donde escribo cosas de la vida, ¿sí? No sé, serán cosas filosóficas, pero y más allá del comercio, del arte, de las exposiciones, de los nombres. Entonces yo pinto, creo. Mira, y aquí voy anotando cosas. Los cuadros decorativos son bonitos, pero mientras no digan nada, no tienen ningún sentido. Y claro, porque para el artista no es que vive del aire, toca vivir. Yo me he dedicado los últimos 7 años a la docencia. Ilustro libros, escribo, pero es complicado, entonces toca vivir de algo. Entonces. Sí, es el arte es poder respirar, poder decir estoy vivo, poder crear. Pero hay cosas que para mí el mundo como está, no lo entiendo. La pintura es una forma de manifestar lo que yo soy, lo que yo creo. Y yo creo que hay cosas que tenemos que decirlas. Los artistas en un lienzo podemos decir muchas cosas. Pero todo el mundo está de cabeza, está mal. La iglesia mal, la sociedad mal, la política mal. Entonces, no sé, yo voy por un sentido y el mundo como que va en otro. Surgió la idea de pintar la vanidad. Y entonces, claro, en una de las agendas comencé a rayar, surgió el boceto. Yo voy trabajando el boceto y después digo, ah, perfecto, me gustaría que vaya a este tamaño. Y claro, acá ya le voy poniendo las letras, una textura que sea ya bien matérico. Y luego texto, siempre texto, ¿no? Voy escribiendo cosas que implica el cuadro, el tema, y luego ya sale y ahí queda. En cada cuadro está sintetizado una época, un momento,
Y es difícil de tratar de explicar cada cuadro. No, los cuadros están ahí, han respondido a cada época, a cada momento. Claro. Y aquí se vino una crisis espantosa con esto de la dolarización y tal. Y yo hice este cuadrito, sencillito. Es muy lindo, una cromática fantástica, tiene una textura muy linda. Sin embargo, el trasfondo de esto es increíble. Mira, está pintado en un cartón. ¿Sí? Se ve, y el cuadro dice en crisis. Todo son cosas vivenciales, son cosas que se han ido haciendo como el día a día de cada persona. Cada persona tiene un día a día. Yo he ido pintando y durante todos estos 40 años he recogido o he ido simplemente reproduciendo el día a día con pintura. Es que lo que pasa es que el arte es amplísimo, no es la pintura, no, no. Entrar acá y poder crear y poder estar haciendo lo que a mí me gusta, me parece que me enfrenta con mi realidad, mi vida. Hice mi primera exposición a los 15, estudié arte, viajé a Italia, me he especializado en lo que he podido, más técnicas de ilustración, pero soy artista y creo en que el arte es una forma de manifestar nuestra posición en el mundo.